a los medios de comunicación que nos sirve el agua a la provincia. En el día de hoy, por instrucciones del presidente de la República, el señor ministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo, se inicia aquí en el municipio de Nagua, en el casco urbano, un operativo médico odontológico. Esto es parte de una jornada social que realiza el Ministerio de Obras Públicas, que aquí se anunció desde el fin de semana e inició el lunes con ubicación. En el día de ayer, miércoles, se inicia la señalización del casco urbano en agua y el bacheo del centro de la ciudad. Y hoy estamos iniciando este operativo médico odontológico para brindarle a los sectores más vulnerables de nuestro municipio de Nagua un servicio médico y un servicio odontológico. Esto es parte de un esquema de trabajo que tiene el Ministerio de Obras Públicas para que la mano amiga del gobierno, el presidente Danilo Medina, llegue a todos los sectores necesitados de la República Dominicana. De manera pues que nosotros, de manera formal, de manera oficial, le damos apertura a este importantísimo evento que va a beneficiar a cientos, a miles de ciudadanos, ciudadanas y habitantes de este municipio de Nagua. Estamos iniciando aquí de manera oficial en el sector Buenos Aires, pero conjuntamente y de manera simultánea este operativo se está realizando en San José de Villa y en Río Mar el día de hoy. Mañana iremos a tres sectores y el sábado culmina en tres sectores más. De manera pues que de mi parte agradecerle al Ministerio de Obras Públicas en nombre del municipio de Nagua y de toda la provincia la solidaridad que en el día de hoy han tenido con los más necesitados, los más humildes de nuestro pueblo. Muchas gracias. Interesado en mejorar la calidad de vida de los seres humanos que habitan en la República Dominicana y la provincia de María Trinidad Sánchez, hoy se viste de público porque recibimos el apoyo de manera solidaria del Ministerio de Obras Públicas gracias al licenciado Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. No solamente ahora, sino que viene dando un apoyo durante mucho tiempo con las brigadas que están dispersas en cada uno de los municipios, haciendo limpieza desde que pasaron las tormentas Irma y María. Ya la comunidad de Nagua ha recibido el impacto en términos de limpieza. Ya se iniciaron una serie de procesos en términos de organizar la ciudad con la señalización y hoy continuamos con los operativos médicos que son una aliciente a esa comunidad pobre que reciben este apoyo de parte del Ministerio de Salud. Nosotros nos sentimos totalmente agradecidos y seguiremos trabajando para que los otros municipios también reciban el apoyo de Obras Públicas, como está haciendo ahora mismo Río San Juan, con el asfaltado total de ese municipio en Campo Urbano, y ha recibido también el apoyo Cabrera, y está también, estamos haciendo otras obras a través del Ministerio de Obras Públicas. O sea, el gobierno de la República está trabajando en la provincia de María Trinidad Sánchez y a buena hora, en diciembre, en donde se conmemora el nacimiento del niño Jesús, en donde todos debemos aunar esfuerzos para integrarnos, para socializar, para meditar, en términos de conseguir la unidad de la población. El presidente de la República, el gobierno del presidente.
llevando el apoyo a la comunidad. Invitamos hoy especialmente a la fiesta que ha coordinado el plan social, a la presidencia, con las gobernaciones de cada una de las provincias. Y hoy vamos a hacer un gran inicio de la Navidad festiva en el municipio de Nay, con tres artistas. Un artista local y dos artistas internacionales. Tendremos hoy en escena la Revolución Salsera, tendremos también a Mozart La Para y local tendremos a Franklin Luna y su agrupación. Un operativo que se lleva a cabo a través de la disposición del señor ministro de la Pública, el licenciado Marcelo Castillo Guerrero, en el cual nos ofrecemos servicios médicos y servicios odontológicos, al igual que bacheo, señalización de algunas avenidas, limpieza, purificación, distribución de agua potable, un sinnúmero de servicios que ofrece el Ministerio de Obras Públicas para la comunidad a través de nuestro operativo de mejoramiento barrial. Como ya han dicho, están llevando a cabo limpieza, de cacharización de los sectores más vulnerables de la provincia de María Trinidad Sánchez. También estamos dando asistencia a la unidad de fumigación, de bacheo. Estamos reforzando la labor que realizan a diario las unidades del programa de mantenimiento de carreteras. Traemos equipos en este operativo para limpieza y recogida de escombros. También durante este operativo le damos orientación a las personas que no solo es la limpieza y la descacharización que nosotros realizamos, sino que ellos deben poner de su parte también para mantener las plagas alejadas. Es un operativo de condiciones que nosotros, Gonzalo Castillo, coronel del presidente de la República.